En Holanda, en Alemania, teníamos fisio en la compañía o que estaba linkeado en la compañía. Por ejemplo, en Holanda teníamos un... Tú tenías en tu horario que cada semana podías ir una vez, me parece. Y estaba en tu horario de trabajo, Robert tiene fisio a tal hora y teníamos unos días. Claro, yo mi relación con el fisio ha sido como así. Para mí es comunión, es simbiosis. O sea, no puedes trabajar tu cuerpo sin ellos. Bueno, si miras las grandes compañías de ballet o muchas, tienen el fisio que va al teatro, que lo tienen allí, que les trata. Y evidentemente en un mundo ideal sería tener un fisio en la compañía, evidentemente, en un mundo ideal. Y yo diría incluso que hasta semanalmente, después de una semana de trabajo, no sé, visitar un día una semana un masajista, la otra no haces nada, la otra te haces una descarga. Pero yo sí, de hecho, algunos... por los sitios por los que he vivido, pues tengo, pues últimamente pues conocí a Ana y he venido con Ana, pero he ido con diferentes fisios y de hecho tengo alguno, uno de los fisios a los que voy, que a veces bromea que como que estoy adicto, porque yo tenía muy claro que mi herramienta es mi cuerpo y si tú llevas el coche a reparar a la mínima que hace un ruido raro, pues yo nunca me he importado, no sé, nunca me he importado gastarme el dinero, porque además casualmente siempre me he encontrado con gente que me ha solucionado o me ha ayudado a los problemas que he tenido, pero yo he abusado mucho de... O sea, he gastado mucho dinero en fisioterapia y en personas que trataban el cuerpo. Y yo creo, personalmente, que es... va junto. Claro, hay muchos roles en la danza y muchas maneras. Cuando tienes un volumen de trabajo así muy fuerte, ¿no? Pues es verdad que... muchas veces acabamos siendo a veces el bailarín paranoico, ¿no? Claro, ves todo lo que te queda de año, ¿no? Y todo lo que tienes que hacer, que tienes que hacer mucho y luego no haces mucho porque no quieres lesionarte, tienes que aguantar todo lo que te queda, ¿no? O llegar siempre a la premiere, que a veces llegamos a la premiere y trabajas 12 días antes de la premiere, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, en general, la gente con la que yo he trabajado siempre ha sido una gente un poco más sana. Pero alguna vez sí que he estado en el entorno o conoces o sabes de... Sobre todo pasa muchas veces en algunas compañías, gente que tiene una técnica muy increíble y quieren mantenerse en un estado, en un estatus, tienen dolor. Y bueno, muchas veces todos hemos escuchado pues, gente que abusa de sustancias, o de calmantes, o siempre ibuprofeno. Bueno, esto también pasa en contemporáneo. He trabajado con gente que cada día de... ah, pasé un ibuprofeno, ¿no? Y ya son un filtro de ibuprofeno, ¿no? Pero sí, es una cosa que... bueno, pues hay gente que cuida su cuerpo mucho y hay otros que lo llevan al límite mucho, utilizando cafés, 12 cafés al día, fumar un cigarro para estar ahí al pie del cañón y a cada uno, pues, le pasa una factura. Y luego también está el tema de la alimentación, de la comida. Bueno, se pasan muchas horas hablando del cuerpo, viéndote en vídeos, observándote en fotos. Es muy común en algún momento pues el juzgar el cuerpo, la comparación, el dejar de comer a veces en las personas. Y la obsesión por lo que para ti es la perfección física, ¿no? Entonces, esto... estos desajustes, ¿no? Creo que, bueno, no sé, prácticamente cualquier compañero, cualquier persona que ha hecho danza ha tenido algún compañero o compañera con anorexia o con problemas de alimentación. Yo creo que hay ciertos problemas que pueden, no sé, es como la adolescencia, ¿no? Llega un momento que tienes que tener una edad y ya pensar en otras cosas, ¿no? No solo en salir, ¿no? Pues yo creo que esos son problemas que vienen para ponerte a prueba, pero que si tienes 36 años y sigues pensando si estás gordo o delgado, pues creo que, en mi caso, creo que la danza va, el lenguaje, la danza, lo que yo busco de la danza va más allá de un cuerpo gordo o delgado. De hecho, incluso muchas veces me interesa más un cuerpo gordo en movimiento, cómo se mueve ese volumen, que igual un cuerpo delgado que no tiene calidades.